Imagínate que tienes una idea en mente, pero no sabes cómo hacerla realidad. ¿Quieres saber cómo se vería un samurái haciendo guardia bajo la lluvia en un Japón feudal? El resultado sería este. ¿O quieres generar una imagen fantasiosa, como tener a Manco Cápac y Mama Ocllo, fundadores de Cusco, como Batman y Batgirl? Estas imágenes las generé con inteligencia artificial, específicamente con Midjourney. En este video te voy a explicar por qué debes probar al menos una vez en tu vida la fantástica herramienta de Midjourney. ¿Estás listo? ¡Comencemos! En el mundo de las imágenes generadas por texto, existen grandes representantes, en las que destacan Stable Diffusion y Midjourney. De Stable Diffusion ya he hablado bastante. Por cierto, te dejo una lista de reproducción de mis videos aquí arriba. Y hoy toca hablar de Midjourney y te prometo que será tu aliado para mejorar o acelerar tu proceso de creación. Sin entrar tanto a detalle, todas estas tecnologías tienen una base de datos de millones de imágenes con sus respectivas anotaciones. De esta manera, la herramienta podrá entender y fusionar imágenes para conseguir un resultado único. Y todo esto a través del texto que el humano ingrese. Esta es la idea básica. Cada plataforma irá haciendo sus mejoras y sus propios métodos. Si con Stable Diffusion necesitas utilizar Google Colab, importar diferentes archivos o utilizar la potencia de tu computadora, pues con Midjourney no necesitas nada de eso, ya que funciona directamente desde Discord. Para acceder, tan solo debes entrar a midjourney.com y darle clic a Join the Beta. Actualmente hay una versión free en la que podrás disfrutar de la generación de imágenes. Es evidente que primero debes tener una cuenta de Discord. Y ya que estás por ahí, únete a nuestra comunidad de Emilius VGS. Dejaré el link en el primer comentario. Al entrar al Discord de Midjourney, podrás ver los anuncios principales de la plataforma. Esto te servirá para estar al día de las mejoras. Para crear tu primera imagen, debes entrar a un canal newbie. Por ejemplo, entramos aquí. Verás un montón de fotos y te puedes marear al inicio, pero no te preocupes, pues te van a etiquetar en los resultados. Para comenzar, debes escribir en este recuadro. Lo primero que debes agregar es un slash y te aparecerán varias opciones. Tendrás que escribir imagen y automáticamente te saldrá un espacio para escribir el prompt. Aquí haz volar tu imaginación. Midjourney tomará este texto y comenzará a generar 4 imágenes. Tú debes comprobar si estas son de tu agrado. Tienes que escoger solo una para poder agrandarla y que se vea mejor. O quizá puedes escoger otra y hacer variaciones similares. Al final tendrás un buen resultado. Date cuenta del tipo de imágenes que obtienes. Es un resultado muy artístico y según el prompt que generes, puede ser hasta realista. En Midjourney no debes preocuparte que te salgan imágenes de mala calidad. Crea las imágenes que quieras. La versión gratuita solo te permite generar 25 imágenes. Y la verdad es que es muy poco, porque te vas a obsesionar. Como muchos otros, compré la licencia mensual mínima de $10 para tener 200 minutos por mes, que te permitirá crear bastantes imágenes y por supuesto también te va a permitir escalarlas y remixiarlas. La siguiente versión costará $30 y te brinda casi imágenes ilimitadas, pues te da 15 horas de procesos por mes. Ten en cuenta que estos precios pueden variar, así que revísalo constantemente. Una de las características más relevantes de las versiones pagadas es tener el bot a tu disposición. Puedes escribir directamente al bot y generar las imágenes en un ambiente más controlado, sin marearte por la cantidad de imágenes que se generan en la comunidad. Por cierto, dejaré mis prompts en mi Patreon para que puedas inspirarte. Actualmente, Midjourney está testeando la V4, la versión 4.
y déjenme decirles que lleva las cosas hacia un nuevo nivel. Para activarlo, debes ir a Setting y configurar tu proceso de trabajo, así como yo lo estoy haciendo. Y ahora ya estás listo para crear tus poderosas imágenes. Aparte de crear imágenes hermosas, puedes también utilizar tus propias imágenes para generar otras relacionadas. Es decir, haz un trabajo de image to image. Por supuesto, el acabado también es de buena calidad. Ahora puedes hacer lo que quieras. Conoce a Emilio como astronauta. Ahora, la pregunta del millón. Al utilizar estas imágenes generadas por estas plataformas, ¿estaríamos infringiendo el copyright? Creo que es muy difuso. Por ejemplo, Midjourney dice esto en la sección de condiciones comerciales. Usted es el propietario de todos los activos que cree utilizando los servicios de generación de imágenes y de chat de Midjourney. Esto no se aplica si usted entra en las excepciones, como por ejemplo, ser un miembro de no pago y tener una licencia para usuarios corporativos. Ojo que esto puede cambiar en el futuro, y ya lo ha hecho antes. Adicionalmente, se indica que Midjourney es una comunidad abierta que permite que otros usen y remezclen tus imágenes e indicaciones siempre que se publiquen en un entorno público. Por eso, hay una opción que aumenta la privacidad y que permite que no aparezcan tus imágenes al público. Uno puede estar en contra del uso comercial de imágenes generadas por inteligencia artificial, pero luego ves empresas como Canva, Shutterstock y Adobe que están adoptando esta tecnología, te das cuenta que es clara esta adopción en el mundo del diseño. Ahora que ya tenemos claro el panorama, puedo decirte los pros y contras. Y claro, tú también puedes ayudarme en los comentarios. Puntos a favor. La calidad de las imágenes es muy alta. Date cuenta que en estos minutos de video solo han aparecido imágenes con una resolución óptima. No suele haber imágenes malas, a menos que sean de manos. Lo fácil que es crear. Tan solo entras a Discord y luego describes la escena que quieres generar. Inclusive puedes utilizar Seed para ser más preciso con el resultado, pero a veces no es necesario. Utilizan Midjourney para generar imágenes y luego venderlas. En internet puedes encontrar tutoriales al respecto e indican que utilizando el modo pagado y el modo privado te da cierto nivel de autoría para hacer con tus imágenes lo que quieras. Pero como ya sabes, todo esto puede cambiar de un momento a otro. Puntos en contra. El costo. Para muchos puede ser un gran impedimento el tener que pagar $10 mensuales para generar ciertas imágenes. Más aún si ya probaron Stable Diffusion y prefieren trabajar con Google Colab o utilizar Stable Diffusion GUI. Privacidad. Suele ser irritante para muchos el tener que pagar un extra para que no aparezcan tus imágenes generadas al público. Y esto quizá ya puede venir por default si es que ya estás pagando para la versión básica. Restricciones muy estrictas. Con la AI puedes generar cualquier imagen que quieras, pero hay que dejar en claro que Midjourney tiene una responsabilidad con esto. Por eso, tiene restricciones que usualmente suelen ser muy estrictas en algunos sentidos. Por último, tengo que decir que Midjourney solo permite generar imágenes. Por el momento, no tiene la capacidad de generar videos con interpolación u otro experimento loco que se nos ocurra. Espero que pronto nos sorprendan. Y cuéntame, ¿qué te pareció Midjourney? ¿Lo usarías? La inteligencia artificial crece rápidamente, por lo que es importante seguirles el rastro. Ya sabes que en Emilio's VGS puedes encontrar cómo la inteligencia artificial se une con la realidad aumentada y otras tecnologías, así que suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilio's VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.